Bueno, estamos en un nuevo vídeo. Vamos a grabar hoy Panzer Dragoon Mini de Sega Game Gear. Mucha gente no sabrá ni que existe este juego, solo salió en Japón y lo estoy, por supuesto, emulando, ya que es un juego que por eBay pasa a los 200 euros. Yo tengo el 1 y el 2 de Saturn, del Sagas ya me olvidó, que pasa de 400 euros, y también estoy buscando el Horta de Xbox Clásica. Lo primero que vemos es que gráficamente, pues muy limitado. Recuerda a Space Harrier y no a Panzer Dragoon. Otra cosa que me pareció extraña, no vamos montados de ningún jinete. En el otro pues va un chico montado encima. Aquí solo llevamos el dragón. Y gráficamente, como digo, muy simplón. Se repiten los enemigos. Y me esperaba pues otra cosa. Me decepcionó un poco. Vamos a hacer la primera fase. Y cuando vi el precio pues por eBay, que solo había uno y pasaba de 200 euros, pues ya fue en plan, pues ya me echó para atrás, porque cuando compro un juego pues es para jugarlo, y esto pues la jugabilidad pues me llega con emularlo, hacer una fase y ya está. Como digo, la saga Panzer Dragoon se originó en Sega Saturn en el año 95. El primero está bien, el segundo lo mejora muchísimo, y después tenemos el Panzer Dragoon Sagas, que es un, fue un homenaje que hizo Sega pues a los usuarios de Sega Saturn al final de su vida. Y este pues yo creo que ni carece de historia, yo creo que ni está hecho por el mismo equipo ni nada. Bueno, vamos a hacer el jefe y dejaremos ya aquí el vídeo, que quedará como una anécdota, porque el juego pues no lo recomiendo. Pero bueno, para emular y pues echar unos minutos, no está mal. Como ves, cambia la perspectiva, como hacía en el de en los originales. El fondo muy simple, todo negro, no sé. Este es un juego como hecho a correr. Y yo durante algún tiempo pues pensé que era uno de estos hecho por aficionados, pero bueno, lo puse y pone que es de Sega, y en internet tampoco hay mucha información. Nada más, vamos a dejarlo aquí, espero que os guste, un saludo y hasta la próxima.